Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo reaccionando de liga. Ya sabéis que esta jornada no hay liga, o sea, este fin de semana no hay liga, pero hay un partido aplazado entre el Rayo y el Barça. ¿Por qué no hay liga? Porque se juega ya la final de Copa entre el Betis y Valencia, que por cierto, para todos los béticos que me estáis viendo, enhorabuena por esa Copa del Rey, ya lo ibais mereciendo ya un título, así que muy contento por la parte bética, que se les coge mucho cariño, la verdad, al Betis. Lo dicho, partido aplazado desde hace ya bastantes jornadas, lo va a jugar ya el Barça por fin y el Rayo. El Barça que se juega a ponerse a 12 puntos del Madrid o quedarse a 15, o recortar distancia y quedarse a 14 con un empate. Y el Rayo que lo tiene más chungo, porque el Rayo empezó la temporada muy bien, pero está jugando con fuego ahora y está a 7 puntos del descenso. Si hoy pierde, con los mismos partidos estaría a 7 del descenso. Y cuidado, cuidado porque... se podría complicar la cosa al Rayo si hoy pierde también. Así que vamos a ver qué tal lo hacen hoy tanto el conjunto madrileño como el catalán. 11 para el partido de hoy. Xavi, Saka, Ter Stegen en portería. Sergio Des por la derecha. Jordi Alba por izquierda. Araujo y Eric García de centrales. Piqué no llega finalmente. Busquets, Frenkie de Jong y Gavi en el centro del campo. Y arriba el tridente de moda. Aubameyang, Dembélé y Ferran Torres. Saca todo Xavi. No es momento de probar cosas. Quieren asegurar la segunda plaza cuanto antes. Y vamos a ver si hoy pueden conseguirlo. Bueno, conseguirlo no afianzar la segunda plaza ya de ya matemáticamente, pero sí que es cierto que este partido aplazado le vendría muy bien ganarlo porque se pondría con bastante, bueno, con una solvencia de puntos superior a la que tienen actualmente con el Sevilla, ¿no? Que es el máximo perseguidor y el que le puede quitar la segunda plaza. Porque, oye, que se la quite el Atleti puede ser, pero... Lo veo más complicado. Así nada, la porra ya sabéis que la tenéis en mi Instagram, en mi cuenta de Instagram, en Stories. Lo dejo aquí abajo en descripción. Y ahora ya sí que sí, vamos a por el reaccionando. ¡Qué bien! El movimiento de Álvaro García. ¡Qué bien! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Rayo! ¡Qué jugada, loco! ¡Qué bien, Isis! ¡Increíble! Qué bien Isis lo que ha hecho, chaval. No solo el pase, sino la jugada en general. Bueno, 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 que se adelanta al Rayo, tú. Ojito que se adelanta al Rayo en el Camp Nou. Gol de Álvaro a pase de Isis, brutal. ¿Cómo han triangulado ahí, chaval? Qué bonito, hijo. Y luego el pase de Isis. El desmarque de Álvaro es muy bueno, pero el pase de Isis es... La definición también es muy buena, La definición de Álvaro también es muy, muy, muy buena. No es fácil. Y pilla a Ter Stegen sorprendido ahí al primer palo. Ojito, ojito cómo empieza esto, niño. Que es Isis, no Isis. Claro, si es que sí creo que se llama Isaac. Creo que se llama Isaac. Y le llaman Isis. Ellos diciendo en el gol. ¡Qué bien, Isis! Cuidado, que te marcas en propia, Melón. Madre mía, Oscar, a punto de marcarse en propia. El Rayo. No. Cuidado. Menos mal que le ha salido al medio. Menos mal que le ha salido al medio a Araujo. Cuidado, Busquets, que corte. Uy, Jordi Alba con la derecha. Madre mía, últimamente Jordi las está animando a tirar desde fuera del área. Y encima con la pierna mala y no lo hace nada mal, ¿eh? Hola, qué penalti. Hola, qué penalti. Hola, qué penalti. Acaba fuera y se va a revisar. ¿Fuera de juego? ¿O qué está pitando? Pues espérate, espérate, porque el fuera de juego es después del penalti, creo, ¿eh? Si es anterior, ya no. Bueno, claro, si es anterior no me pasa nada. Pero el penalti me ha parecido clarísimo. Pero clarísimo, a ver. Aquí tenemos repetida la... Es fuera de juego en el pase, pero lo hace penalti. Claro, ¿y aquí qué va antes? El sombrerito que tira Gavi le iba a un tío que está en fuera de juego. Bueno, es que, no, es que tampoco hace el del Rayo por meterle la pierna. Pero es que es Gavi el que choca con él, no es el del Rayo el que vaya... Aquí no me parece tanto penalti, ¿eh? En la repetición no me parece penalti. No, porque en directo me ha parecido que el del Rayo le metía la pierna o que sacaba el culo o algo así para tumbarlo. El del Rayo simplemente salta así y es Gavi el que tropieza con él y cae. Por eso no me parece penalti.
Pensaba que el del Rayo había hecho por la labor de taparlo, de hacer así con la espalda para pa darle o algo. Y no, el del Rayo salta normal. ¡Hola, qué golazo! ¡Ah, no! ¡Ha salido! Pensaba que había entrado. Fuera juego, fuera juego, fuera juego, fuera juego. No vale, no vale el gol de Ferran. No vale el gol de Ferran. Pero madre mía, la de Gaby, ¿dónde ha dado, chaval? En la cámara pensaba que había entrado, que había dado en el larguero, había bajado y había entrado, pero no, no, se ha salido. Ferran ha protestado, así que imagino que sí que estaban fuera de juego. Vamos a verlo repetido por si acaso. ¿Cómo entraba Araujo, eh? Sí, 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 es clarísimo. Es clarísimo de Ferran fuera de juego. Se acabó la primera parte en el Camp Nou. 0-1 gana el Rayo frente a todo pronóstico. No me esperaba para nada que el Barça fuese a ir perdiendo la primera parte. Pero, bueno, se ve un poco que no está el Barça, no está muy allá. Sigue en crisis a pesar de la victoria otro día en Anoeta. Fue una victoria sin muchas luces, es decir, un partido en los cuales el Barça no suele hacer casi nunca, que fue defender. Y le salió bien. Hoy está atacando y le está saliendo mal. Oye, a veces el fútbol es esto, ¿no? Veremos a ver qué pasa en la segunda parte. O sea, ha quitado Sergiño Des para meter a Araujo de lateral derecho, no es defensa de tres. Qué raro, tío. Necesitas atacar y metes a Araujo de lateral. Y quitas a Sergiño Des. No entiendo nada, ¿eh? La chavineta se está quedando sin gasolina, mira a mí. ¡Ojo! ¡Ay, qué pena! Porque controló ahí el retrasado. Si llega a tirar de primeras... Cuidado, mucho espacio para Jordi Alba. Uf, arriba, menos mal. La deja pasar. ¡Hola de paila que ha tenido! ¡Hola de paila que ha tenido! Está pidiendo mano, pero no sé qué mano ha podido haber. Si... No sé. No sé qué mano pide. Vamos a verlo, a ver. Nah, la da aquí con el muslo. Ah, pues no me he fijado ni que le ha dado de rebote, No me he fijado ni que le ha dado de rebote. Le he visto que le ha dado aquí en el muslo. Y luego, según el comentarista, le ha dado en la mano. Pero si viene de rebote, es que no es nada. Bueno, cambios en el Barça. Se va Pierre-Emerick Aubameyang y entra Luke de Jong. Estaba ya Depay arriba con Aubameyang, ahora Luke de Jong. Y entra Dama por... ¿Por quién? Por Eric García. Se mete ya atrás Araujo de central, ahora ya sí. Tiene más sentido esto. Y a Dama de carrilero, imagino, carrilero derecho. Y Dembélé carrilero izquierdo. Y arriba Depay con Luke de Jong. Te quitas de... Uy, Ter Stegen casi hace la del Olympique, la del Lyon femenino y el PSG. Uy, Ter Stegen. Uy, Ter Stegen. ¿Por qué no estaba Benzema por ahí, si no? Cuidado. Y el cabezazo ahí de Depay. Cuidado. Bueno, penalti, verás. Uf. Pues a mí esa sí me la ha parecido, ¿eh? A mí ese sí me la ha parecido. Aunque bueno, el otro de Gaby también me lo pareció y luego en la repetición vi que no había nada. A ver, vamos a mirar. Le carga con el hombro. Una carga legal. Bueno, luego sí que es cierto que hace así. Después de hacer así, empuja así con el brazo. Igual sí que es penalti, ¿eh? Igual sí que es. En esa toma que le han puesto ahora, que se ve desde la otra perspectiva, se ve como después de cargar... Si tú solo cargas así, no es penalti en la vida. El problema es que luego después de cargar, hace así con el brazo, suelta. ¿Sabes? No es una carga sin más así de pum, choque. No, es pum y luego pum. Igual sí que es penalti, ¿eh? Igual sí que es penalti. En esa última toma sí que me lo ha parecido. ¡No! ¡Hola! Lo que ha parado Dimitrescu, chaval. Pegó un punterazo a Dama ahí. Se ha ido como atrastabillando con rebotes y tal. Pero le ha ido saliendo. Y luego el punterazo la para muy bien Dimitrescu. ¡Uy, va! ¡Madre mía los rebotes! Madre mía, los rebotes. Había fuera de juego de Dembélé. No hubiera valido si hubiera entrado. Pero la parada del palo, la ha vuelto a dar. Se ha ido fuera. Vamos, Álvaro. Mira ya al medio. Ya. No recortes. ¡Oigo! ¡Al palo! Tenías que haberla dado de primeras al medio para que la empujara. Que llegaba solo el delantero para empujarla, tío. La ha tenido el Rayo ahí el segundo. Nada. ¿Qué hace? Lo que acaba de salvar el Rayo bajo palos. ¿Dónde iba Dimitrescu? La salva bajo palos el Rayo al tiro de Dembélé, ¿eh? Y ahí está. Se acabó el partido. El Barça que vuelve a perder otro día más en el Camp Nou. El Rayo que asegura así la... Bueno, no matemáticamente, pero sí virtualmente la permanencia. Muy importante esa victoria del Rayo. El Barça, pues lógicamente que... Si ya no tenía opciones de ganar la Liga, ahora lo que tiene...
menos opciones también es de la segunda plaza. Sigue estando segundo, pero se aprieta todo mucho más con este partido que tenía pendiente, que con el cual podía sacar 3 puntos y con el cual muchos, de hecho, lo daban ya por hecho estos 3 puntos, ¿eh? Los partidos hay que jugarlos y hoy se demuestra otra vez más el día del Cádiz, hoy... el Barça ha tenido 4 ocasiones, el Rayo 2, tampoco ha sido un abuso del Barça, es decir, el Barça no está bien, el día de la Noeta ganó, pero sin jugar a nada, es decir, defendiendo, le sirvió, pero no haciendo su fútbol, y hoy vuelve a caer, veremos a ver qué tal el Barça, cómo acaba la temporada, pero solamente le queda mirar para el segundo puesto, intentar afianzar la segunda plaza lo antes posible, y para ello pues tendrá que medirse a Sevilla, Atlético de Madrid, a Betis, etcétera. Chicos, lo voy dejando por aquí. El Madrid, la próxima jornada, el sábado a las 4 y cuarto, va a ser campeón de liga prácticamente con total seguridad. Es decir, le hace falta solamente un punto, un empate para ser campeón. Malo de ser que no lo consiga, aunque sí que es cierto que seguramente ese partido lo jueguen los suplentes porque será el partido entre medias del City. Pero ese día veremos a ver si el Madrid es campeón, si lo celebramos o no. Sin más, dejo por aquí el vídeo, espero os haya gustado. Si es así, un like se agradece, suscribíos, comentad qué os ha parecido. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!